Are you ready? Stand by. Terminado, sí. descarguen y muestren. Si están limpias, martillen. Hola, estáis viendo el canal de Armas y Municiones, yo me llamo Ricardo y bueno, hemos empezado con un pequeño clip que no recordaba que tenía grabado del curso de IPSC, de, yo creo que era ya de la parte final cuando hicimos el examen. De hecho, este vídeo va sobre el tema del examen. Y eh, bueno, fue el último día que pude grabar con una cámara más o menos en buenas condiciones con la DJI Action 2. Porque no, con la DJI, sí, con la DJI Action 2 porque con la DJI Osmo Pocket es eh, más complicado, más aparatoso el grabar. Y esta es una cámara muy pequeñita, muy chiquitita, la puedes llevar en el pecho, eh, la puedes llevar en la cabeza, o sea, la, es muy cómoda, la verdad. Lo que pasa es que la memoria interna que trae, que son de 16 GB, pues se llena enseguida, dependiendo de la calidad que grabes. Bueno, pues estaréis viendo o habréis visto alguna de las imágenes o de los clips que hicimos el último día. Del examen, evidentemente, no tengo nada grabado. ¿Qué tengo que deciros sobre el examen? Pues que estudiéis, que leáis el, que leáis el reglamento de IPSC, sobre todo normas de seguridad, ¿vale? Pero si le hacéis un repaso general. O sea, ya cuando empecéis el primer día del curso, de, os van a hablar del reglamento de IPSC. Es súper importante que lo estudiéis o lo leáis eh, todo lo que podáis. No es excesivamente largo, yo no sé si tiene unas 100 páginas o así, igual me equivoco y lo podéis encontrar en la página de FTMO, me parece que está en descargas documentos o documentos descargas, algo así. Bueno, es fácil de encontrar, ¿vale? No os pongo yo el, el bueno, si os puedo os dejar el enlace. Pero no os pongo yo el propio documento en PDF porque según lo van actualizando ellos lo van poniendo. Entonces, como yo no lo actualizaría en los vídeos, creo que es mejor que lo descarguéis propiamente, por ejemplo, de la FMTO o también supongo que lo tendrás en otros sitios. Pero en la FMTO suelen eh, actualizarlo según salen las actualizaciones o mejoras de normas o cambios o lo que haya. Eh, yo no sé si se componía de 40, 50, 60 preguntas. Os lo digo porque ya, claro... Voy con los vídeos tarde, lo acabé hace ya unas semanas, si no meses, y no recuerdo bien. Y sé que había que acertar un mínimo de preguntas. Entonces, tampoco recuerdo exactamente cuántas preguntas. Se puede aprobar. Yo creo que si te lees bien el reglamento y tienes algunas eh, Nociones eh, básicas sobre temas de seguridad y. Eh, Temas de recorridos de tiro, cómo se hace, en qué situaciones te pueden poner, pues eh, darte alguna advertencia o, o expulsarte del, de la tirada que estés haciendo, ¿sabes? Temas de árbitros y cosas de estas. Yo creo que lo puedes hacer. Y es lo primero que os van a enseñar los formadores en el curso, por lo menos a mí en la FMTO. Y es lo primero que os van a hacer. Desde que empecéis el primer día, hincapié en leer el reglamento de IPSC. El examen se hizo en el salón de actos. No sé si era a las 9 o las 10 de la mañana, no recuerdo por ahí, de otro fin de semana, de otro sábado, el último sábado. Y se hace en el salón de actos. Te piden que dejes una separación al menos de una butaca con el compañero, ya sabéis, por tema de copiar, pero claro, ya somos todos mayores como para ponernos a copiar, ¿no? Y además es una responsabilidad nuestra el estar seguro de las normas de seguridad, ¿vale? Tú te lo, lo tienes que saber, te lo tienes que creer. Y eh, nada, te dan un tiempo yo creo que bastante prudencial para responder las preguntas. Son tipo test, ¿vale? O sea que tienes que marcar casillas. Creo recordar que no hay casillas, no hay una pregunta que te diga dos posibilidades, solamente es una, creo. Y es este tipo test, ¿vale? ¿En qué situación eh, se puede, puede pasar esto? ¿A, B o C o D? Y tú marcas la que creas más conveniente, ¿vale? De hecho, te va a dar tiempo incluso para terminarlo, volver a repasar o si no estás seguro de responder, dejarla apartada y luego volver sobre ella. Pues yo tuve unos cuantos fallos, probé evidentemente, porque ya lo sabéis, pero tuve unos cuantos fallos y muchas veces no leemos la pregunta bien. Y sin embargo, no es que la pregunta te lo estoy diciendo, pero sabes eso que algunas veces lees entre líneas, pero no te no te fijas exactamente en lo que te está diciendo, pues eso es lo que te puede pasar y lo que te puede traicionar un poco, ¿vale? Y nada, los exámenes los corrigen ahí mismo, el mismo día. Y una vez que hayan corregido los exámenes, nosotros aprobamos todos. Una vez que hayamos terminado los exámenes, lo que hacen es corregirlo con el, con, con, con el equipo, con el aula, ¿vale? con todos los alumnos corrigen el examen en la pizarra con explicaciones, con aclaraciones, ¿vale? Las preguntas que ya hemos podido fallar, pues son respondidas o aclaradas y hay como un pequeño debate eh, en el aula. Así que es muy interesante para luego enterarte de bien en lo que has fallado y tal. Ellos se encargan por eso, de darte el examen, bolígrafo, si no llevas, ya te digo, te lo corrigen en el mismo día, en la misma mañana, una vez que has terminado, que han terminado todos el examen y lo han entregado al instructor, pues nada, esperas en la butaca y pasado un ratillo, eh, están corregidos, y eh, luego ya proceden a. si has aprobado, ¿vale? No ha habido ningún problema, a darte un documento como que estás eh, has hecho el curso de habilitación de IPSC y estás cualificado, digamos, para hacer. Eh, ya competiciones de IPSC, de recorridos de tiro y firmado, ¿vale? así que, y eso te lo dan en el momento luego ya después del examen, pues si quieres cuando termine el examen o te vas a practicar, porque vais a tener disponible, creo pues el área, ¿no? donde el campo de tiro donde normalmente se hacen las prácticas de IPSC y oye, pues es otra, otra opción de poder volver a practicar y todo esto, porque luego ya no puedes practicar, ¿vale? Si no tienes curso en los campos o en general en los campos de IPSC, en los campos de tiro, perdón, no se puede practicar eh, IPSC. Puedes practicar el tiro al blanco, vale, el tiro de precisión, pero no puedes practicar IPSC. Así que también te recomiendan, pues que lo hagas en casa, evidentemente, sin munición. O sin municionar el cargador ni bala en la cámara ni nada. El tema de cambio de cargador lo puedes practicar en casa. Eh, de desplazarte, el tema de, de agar, agarrar bien la pistola, de alinear los puntos de mira. Incluso te puedes comprar. Yo me compré cuatro, eh, cuatro cartulinas de estas de blancos que se tiran, se utilizan en el curso de IPSC y que se utilizan en los recorridos de tiro y eh, las puedes distribuir por distintas partes de la casa y vas practicando o si tienes una pistola de airsoft pues lo puedes hacer el tema del desenfunde del arma también la verdad es que es muy interesante y poco más que contaros una vez que tengáis ya el, el examen aprobado con vuestro papelito y vuestra firma como que la habéis hecho, lo que os van a recomendar es que os apuntéis alguna tirada y que indiquéis de alguna manera que sois eh, que sois principiantes o que estáis. Joder, creo que lo, lo tienen. lo marcan con un nombre. Ay, no me acuerdo. Joder, qué memoria la mía. Todavía me hago más mayor. Bueno, el caso es que para que os, puedan, os pongan en una escuadra. Donde digamos vaya gente que se está iniciando en esto del IPSC, ¿vale? Para que no os pongan con tiradores expertos, sino con que vais, vayáis toda una escuadra de gente que acaba de terminar el curso o que está empezando en esto del IPSC. Así que nada más que contaros que espero que os hayan gustado esta serie de vídeos, de seis vídeos, sobre el curso de habilitación IPSC y que es cierto que viendo las imágenes mías grabadas, del curso de habilitación para IPSC, mmm, me llama el tema de hacer el de perfeccionamiento de IPSC. Porque la verdad es que no tiene nada que ver con el tiro de precisión. A mí me va más esto del recorrido de tiro. Es muy divertido, muy dinámico. Cambios de cargador, eh, disparando en movimiento, uf, distintas posturas. Uf, nada que ver, ¿sabes? En el, el tiro de precisión, ya sabes, estás aquí solo en la galería te pones de lado, apuntando, pero esto mola, esto del IPSC mola mucho. Así que también hacen, ya os digo, todo lo que sea con arma de fuego, eh, mucho hincapié en, en el tema de, de la seguridad, por supuesto. Y nada, eh, simplemente recomendaros que si estáis interesados, si hagáis el curso de habilitación de IPSC, y que escuchéis muy atentamente todos los consejos que os van a dar los instructores, que podéis tener dos, tres o pueden cambiar alguno. Eh, hay algunos que son árbitros, incluso jueces, tal. O sea que es muy importante, de verdad, que escuchéis a los instructores y que no tengáis prisa por hacerlo rápido como cuando lo ves en los vídeos de YouTube, porque esa gente ya ha llevado tirando muchos años, ¿sabes? Son campeones. ¿Vale? Tú estás empezando, estás empezando, digamos, a... Te acaban de enseñar a montar en bicicleta, así que eh, no hay que lanzarse por una cuesta abajo, ¿vale? Despacito, por buenos caminos y nada, disfrutando de este deporte. Así que de momento nada más, sigo en la cabeza con el tema de si comprarme una carabina y sigo ahora, tengo dudas, yo creo que sí, que me compraría una carabina entre la licencia... Uy, la licencia. Entre un 22 LR o un calibre 222 Remington. No sé si es 222 o 223. No sé, tengo esas dudas. Quizás por el tema de ahorro de munición eh, y de practicar IPSC con la carabina. No sé si con el otro calibre se puede hacer. Optaría por el 22 LR. Porque la munición es mucho más barata. Y no lo sé, ahí estoy. Ahí estoy, con esas dudas. Bueno, en cualquier caso, de lo que vaya mmm, vislumbrando en mi cabeza, lo que vaya a hacer si me saco la licencia de la E, me sacaré las dos, supongo. Y si me compro una carabina o no, como siempre, os lo mostraré aquí en el canal de armas y municiones. Eh, os mostraré el proceso para. Y os contaré el proceso para obtener las licencias D e y E. Y si compro la carabina, pues también os diré cómo la he comprado, que si te hace falta un armero de seguridad o no, y de qué grado, o si lo puedes guardar simplemente en un armario bajo llave. Bueno, todo eso ya lo iremos viendo, espero, en próximos vídeos. Agradeceros vuestro tiempo por ver mis vídeos, vuestros comentarios, que me ayudan un montón. Porque muchas veces me dais información que yo no tengo, o que desconozco, o incluso que he dado información errónea y me lo corregís, os lo agradezco. Y nada, a ver si sube este canal y el tema de las armas deja de ser un poco menos tabú, por lo menos eh, aquí en este canal, es lo que intento, que no sea como guardarlo ahí en secreto, mantenerlo en secreto y todo esto, ¿vale? Sino que disfrutemos todos de, de este deporte. Agradeceros como siempre los likes, los comentarios, que compartís pues también y vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.